Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial de hoy es un proyecto súper bonito muy hermoso vamos a elaborar un precioso elfo de navidad tejido con la misma técnica que hemos elaborado el papá noel el hombrecito de nieve el reinito navideño es la misma técnica con ciertas variantes pero el cuerpo y la carita va a ser trabajado con la misma técnica súper fácil. Este es un proyecto ideal para principiantes y por supuesto con mayor razón para avanzados. Es va a ser mucho más sencillo. Solamente empleamos en este proyecto puntos bajos que son es lo básico del tejido a crochet. Queda muy hermoso y ustedes lo pueden utilizar para decorar el árbol de navidad, para decorar las guirnaldas en las ventanas con las flores Nochebuena. Los pueden combinar como les repito con el Papá Noel o Santa Claus. Con el muñeco de nieve, con los angelitos, con las flores Nochebuena, con los renitos. Y también les presento acá la opción para colocar en la puerta con el bastón de Navidad. Si ustedes no han visto el video del bastón de Navidad, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Solamente le dan clic y ahí van a encontrar el enlace del bastón de dulce de caramelo con flores Nochebuena para que también lo puedan elaborar. Hoy hemos utilizado crochet de 3 milímetros. He trabajado con lana, color piel, color rojo, color blanco, color verde y restos de hilo, en este caso color negro. Bien, entonces vamos a empezar este hermoso y súper fácil trabajo. Para nuestro elfo de Navidad vamos a trabajar con este crochet de 3 milímetros. Y vamos a empezar nuestro trabajo con la lana color rojo, lo vamos a trabajar fácilmente de una sola pieza. Eso voy a tejer una, dos y tres cadenas. Vamos a cerrar este pequeño círculo. Voy a tejer una cadena para dar altura dentro del pequeño círculo. Vamos a tejer siete puntos bajos: uno, dos, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Vamos a tejer aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer aquí 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Voy a poner el ganchito en el primer punto que tejí. Y voy a continuar dando esta pequeña vuelta, tejiendo uno y dos puntos bajos en el mismo lugar, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Así me van a salir 14 puntos. Una vez que hemos dado la vuelta, quito el ganchito y aquí voy a tejer un punto bajo. Vamos a colocar el gancho nuevamente, y en el siguiente punto voy a tejer uno y dos puntos bajos en el mismo lugar, que lo que significa un aumento. Siguiente punto sin aumento y en el siguiente sobre el aumento de la vuelta anterior voy a tejer uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente punto sin aumento y en el siguiente punto de la vuelta anterior, sobre el aumento, voy a tejer un aumento. Eso quiere decir uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Uno sin aumento y en el siguiente uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Aquí me van a salir 21 puntos. Ya terminé la vuelta, retiro el ganchito, voy a tejer un punto Coloco nuevamente el ganchito. Aquí un segundo punto bajo sin aumento. Sobre el aumento de la vuelta anterior voy a tejer uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente un punto sin aumento. Siguiente un segundo punto sin aumento. Sobre el aumento de la vuelta anterior vuelvo a hacer un aumento, es decir, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Entonces, un punto sin aumento, dos puntos sin aumento y en el siguiente uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Voy a terminar esta vuelta y me van a salir 28 puntos. Una vez que hemos terminado esta vuelta, retiro el ganchito y voy a tejer un punto bajo. Coloco el ganchito. Aquí viene un segundo punto bajo sin aumento y el tercer punto bajo sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. Un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo sin aumento, dos puntos bajos sin aumento, tres puntos bajos sin aumento sobre el aumento de la vuelta anterior. Uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Voy a dar toda esta vuelta y me van a salir 35 puntos. Ya terminé de dar la vuelta. Quito el ganchito, tejo un punto bajo, coloco el ganchito y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin aumento, sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin ningún aumento y sobre el aumento de la vuelta anterior 1 y 2 puntos bajos ¿cuántos puntos me van a salir aquí? 42 puntos bajos entonces vamos a tejer así 42 puntos bajos es decir sin ningún aumento hasta tener 11 vueltas en rojo después de tener 11 vueltas de 42 puntos cada una sin hacer ningún aumento voy a tomar la lana color piel y voy a tejer 9 vueltas en color piel con 42 puntos bajos bien para de ahí empezar a hacer las disminuciones porque nos va a salir todo el cuerpo de nuestro papá noel o santa claus todo de una sola pieza, súper fácil. Bien. Entonces, miren, yo aquí incluso he rellenado ya un poco y hemos tejido, como les dije, 3, 6, 9, 10 y 11 vueltas sin aumento. Acá vemos el aumento claramente. Entonces son 3, 6, 9, 10, 11 vueltas sin aumento. Empezamos con el color piel, o sea, cortamos la lana en color rojo, empezamos con el color piel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en color piel. Ahora vamos a empezar a hacer lo que serían las disminuciones. Para las disminuciones voy a hacer lo siguiente. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Aquí pongo el ganchito y voy a tejer. 1 2 3 y 4 puntos bajos sin sin disminución. Ahora otra disminución. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, 1 2 3 y 4 puntos sin disminución. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, 1 2 3, 4 puntos bajos y ahora una disminución. Paso 1, paso 2. Cierro todo junto. Así voy a dar la vuelta. ¿Cuántos puntos me van a quedar ahora? 35 puntos. Bien, una vez que hemos dado toda la vuelta, saco el ganchito y voy a trabajar una disminución sobre la disminución de la vuelta anterior. Aquí, paso 1, paso 2, cierro todo junto y se nota claramente que tengo la disminución sobre la disminución de la vuelta anterior. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos sin disminución. Siguiente, paso 1, paso 2 y cierro todo junto. Tengo disminución sobre la disminución de la vuelta anterior. 1, 2, y tres puntos bajos. Siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto. <coughs> Así voy a dar toda la vuelta. ¿Cuántos puntos me van a salir en esta hilera? Me van a quedar 28 puntos. Ya terminé de dar esta vuelta. Y ahora me toca disminución sobre la disminución de la vuelta anterior. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, pongo nuevamente aquí el ganchito y vamos a continuar tejiendo, uno, dos puntos bajos sin disminución y sobre la disminución de la vuelta anterior, paso 1, paso 2, cierro todo junto, hago otra disminución. Uno y dos puntos bajos. Sobre la disminución de la vuelta anterior, otra disminución. Siguiente, uno y dos puntos bajos. Siguiente, paso uno, paso dos, cierro todo junto. Entonces, ¿cuántos puntos me van a quedar aquí? Me van a quedar 21 puntos. Ya terminé esta vuelta y vuelvo a hacer. Una disminución sobre la disminución de la vuelta anterior. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Un punto bajo. Siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto. Un punto bajo. Siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto. Un punto bajo. Voy a dar esta siguiente vuelta de disminución y me van a salir 14 puntos. Ya terminamos esta vuelta y entonces ahora vamos a hacer la última hilera de disminución, que es paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, paso 1. Paso 2, cierro todo junto. Esta es la última hilera de disminución y me van a quedar 7 puntos. Una vez que ya tenemos aquí, miren los 7 puntos, nos va a quedar de esta manera. Aquí vamos a cerrar deslizando el punto. Voy a pasar aguja de lana para cerrar. Entonces tenemos así nuestro tejido y lo que voy a hacer es pasar así la agujita de lana y vamos a cerrar la parte superior que sería la parte de la cabeza de nuestro Papá Noel o Santa Claus bien hacemos esto ahí está ahora aquí vamos a vamos a rematar Escondo la lana por dentro. Vamos a formar el cuerpo. Tomamos el cuerpo y hacemos esto. Vamos dando forma. Recuerden que estamos trabajando con fibra sintética o napa, rellenando con una fibra que es antialérgica, obviamente, y que también es lavable, por si desean. Entonces vamos a... Colocar justo, miren, a la altura donde hemos hecho el cambio de color. Y vamos así a dar vueltas como hemos trabajado nuestro hombrecito o muñeco de nieve. Esta es una técnica súper fácil y ustedes van a poder así elaborar estos proyectos sencillitos, sencillitos, pero al mismo tiempo. Súper bonito, miren tantas vueltas como yo desee. Ahí está, aquí por lo que sería la parte posterior que es la unión del tejido. Hacemos un nudo, hacemos dos nudos, cortamos la lana, escondemos por dentro. Una vez que ya tenemos el cuerpo de esta manera vamos a empezar a trabajar los detalles de lo que sería la cabeza o la cara vamos a elaborar en primer lugar la nariz entonces vamos a poner aquí nuestro la base del cuerpo del muñeco y vamos a trabajar con esta lana color rosita para la nariz vamos a hacer así el nudo corredizo Voy a tejer una y dos cadenitas. Miren, voy a tejer aquí dentro de este punto, del primer punto, y voy a tejer ahí uno, dos, tres y cuatro puntos bajos. Aquí voy a cerrar donde empecé y voy a deslizar. Una vez que lo tengo de esta manera, vamos a voltear así la naricita, que va a ser la que vamos a colocar. Estas lanitas las cortamos más pequeñitas y las escondemos por dentro porque la naricita luego la vamos a pegar. Entonces ya tenemos la nariz y ahora con la lana color piel, acá vamos a dejar la naricita, vamos a trabajar. Lo que serían las orejas. Para las orejas, vamos a hacer el nudo corredizo, una y dos cadenas. Voy a hacer con la misma técnica en el punto inmediato, el primer punto. Voy a tejer ahí uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Miren, aquí yo no voy a poner ganchito porque voy a dar la vuelta así en estos cinco puntos bajos. Voy a tejer en cada uno de estos puntos bajos dos puntos bajos en el mismo lugar. Entonces voy a tejer ahí: van dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y 10. Una vez que he tejido los 10, aquí donde empecé me voy a deslizar. Tengo un pequeño círculo, corto la lana, deslizo, escondo la lana. Y esto va a ser las orejitas. ¿Ven? Ahí. Dos orejitas, dos círculos así pequeños, una nariz. Y ahora vamos a trabajar el borde que va aquí en el traje por decir así o en la chaqueta de nuestro elfo de navidad entonces vamos a tejer de esta manera voy a tejer 30 puntos bajos me deslizo 30 cadenas 1 2 3 4 5 6 una vez que tenemos las 30 cadenas voy a contar así 1 2 y en el tercero Voy a empezar a tejer ahí un punto alto, dos puntos altos y tres puntos altos. Una, dos y tres cadenas y me voy a deslizar aquí en la parte superior del punto alto. Nuevamente, uno, dos y tres puntos altos. Voy a contar 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Siguiente 1, 2 y en el tercero vuelvo a tejer lo mismo. 1, 2 y 3 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas. La parte superior de este punto alto me deslizo y tejo en el mismo lugar tres puntos altos uno dos y tres puntos altos bien una vez que he hecho eso vuelvo a contar aquí uno dos y en el tercer punto un punto bajo nuevamente repito uno dos y en el tercer punto Vuelvo a tejer exactamente lo mismo. Entonces, una vez que hemos terminado, nos va a quedar de esta manera. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente vamos a cerrar. Voy a dejar una hebrita larga para coser aquí al contorno de lo que sería el cuellito de nuestro elfo de Navidad. ¿Ven? Entonces quedaría de esta manera, así, Voy poniendo tres aquí hacia adelante y tres hacia atrás. De esta forma quedaría, tenemos las orejitas, tenemos la nariz, tenemos lo que va a ser el borde del cuello y vamos a trabajar para tener lo que sería la cabeza completa. Vamos a trabajar lo que sería eh, el gorro. Y posteriormente vamos a hacer el cabello para formar toda la parte superior y luego ya empezar a trabajar las piernas y los bracitos. Entonces, para el gorro hemos puesto 30 puntos o cadenas. Entonces, para el gorro yo estoy poniendo 32 puntos o cadenas y vamos a empezar como hicimos el gorro del muñeco de nieve 1 2 3 4 puntos deslizados y luego solamente tejemos puntos bajos hasta llegar a la esquina una vez que hemos llegado a la esquina volteamos el tejido y empezamos a tejer en el inmediato tomando la hebra de atrás puntos bajos hasta llegar a cuatro puntos antes de terminar la hilera para tejer los cuatro últimos puntos en deslizado. Bien, entonces voy a llegar aquí hasta tejer cuatro puntos antes de terminar. Una vez que hemos llegado aquí cuatro puntos antes de terminar, deslizo uno, dos, tres y 4. Volteo el tejido, deslizo 1, 2, 3 y 4 y vuelvo a tejer los puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás. Bien, entonces vamos a tejer y de vuelta y de vuelta de esta manera hasta tener el Tamaño del contorno de la cabeza de nuestro elfo de Navidad. Entonces aquí tenemos todo el ancho del contorno. Miren ustedes de la cabeza. Vamos a probar ahí para que vean a qué me refiero. El contorno de lo que va a ser la cabecita. ¿Ven? Entonces tenemos que tener así la medida. ¿Cuántos a mí surquitos de estos me han ocupado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Veinte. 20 veinte de estos surcos a mí me han ocupado, pero la idea es que ustedes van tejiendo y conforme van avanzando y ya se va viendo grandecito, pues lo miden al contorno de la cabecita. De esta forma. Entonces, ahora... Ya tenemos prácticamente todo lo que va a ocupar la cabeza, la cara y vamos a trabajar aquí la correa, el borde que va a ser en negro. Ciertamente el color negro pues no se ve mucho. Voy a apoyar aquí sobre esta lana color blanco, pero esto es sencillo. Simplemente vamos a tejer igual cadenitas hasta tener el contorno de la barriguita. Bien, entonces voy a tejer así una, dos, tres, cuatro. Entonces, miren, yo he tejido aquí, a mí me ha ocupado unas 48 cadenas, lo medimos, ¿bien? En la parte más anchita de la barrita donde pensamos que va vamos a colocar la correa, ahí medimos y una vez que ya tenemos la medida adecuada en esta oportunidad, a mí me ha quedado con 48 puntos, pero eso puede variar según el grosor de lana, el hilo, depende de cómo ustedes tejan. Entonces ahora vamos a deslizar aquí. Lo voy a hacer esta vez así, circular todo y vamos a empezar a tejer solamente una vuelta de puntos bajos. Bien, entonces lo pongo aquí, pero es solamente puntos bajos una hilerita. Una hilera, cerramos, deslizamos y tenemos la correa. Un detalle importante que no nos debemos de olvidar es de cerrar el gorrito. Bien, antes de proseguir con las demás piezas de nuestro elfo de Navidad, vamos a proceder a cerrar el gorrito, lo vamos a hacer de la misma manera que hemos ya cerrado el gorrito del muñeco de nieve, el gorrito del Santa Claus. Entonces, vamos a cerrarlo con puntos deslizados, tomando hebrita con hebrita. Lo podemos hacer con el crochet o podemos tomar ladito y ladito, como cuando hacemos o cerramos los zapatitos, que tenemos varios modelos en el canal de zapatos, de pantuflas. Los cerramos tomando ladito con ladito con aguja de lana. Tienen dos opciones. Yo en este caso lo estoy cerrando así con el mismo crochet ladito con ladito hasta llegar a la esquina una vez que ya hemos cerrado el gorrito lo volteamos de esta manera y vamos a hacer el fruncido en la parte superior ya lo hemos trabajado en anteriores vídeos pero si ustedes nos ven por primera vez para que puedan ver cómo se frunce el gorrito vamos a acomodar así por donde esté nudito y vamos a Pasar de esta manera para poder fruncir el gorrito, bien. Entonces, tomando así la lebrita superior, vamos así pasando. Y miren, simultáneamente se puede ir frunciendo. Bien, una vez que ya hemos pasado así, lo que hacemos es simplemente fruncir aquí, cerramos bien rematamos y cortamos y vamos a hacer el repaso del pompón para de una vez terminar lo que sería el gorro que va en la parte superior del gorrito y en esta oportunidad lo voy a hacer en color rojo, ¿bien? Entonces, una vez que ya tenemos así el gorrito, vamos a trabajar lo que sería el pompón. Vamos a tomar así nuestras manos y lo vamos a enrollar hasta que quede bien gordito. Una vez que ya tiene el grosor deseado, vamos así a amarrar por lo que sería la parte central vamos a acomodar así vamos a ajustar aquí, aquí en el centro hacemos un nudo hacemos otro nudo sostenemos aquí una bolsita un recipiente vamos a cortar así todo el contorno y vamos redondeando todo el pompón para colocarlo en la parte superior una vez que tenemos el pompón ya cortadito hemos pasado aquí por la parte central y acá vamos a ayudarnos de la hebrita en color verde primero vamos a hacer acá el nudo en el rojo uno dos nuditos y luego aquí en el color verde, de esta manera, ahí está, finalmente cortamos, escondemos las lanas y ya tenemos lo que sería el gorrito. Bien, entonces ya tenemos varias piezas. Tenemos el gorro, tenemos lo que va a ser el cuello, tenemos las dos orejitas, tenemos la nariz. Entonces los ojos van a ser los ojitos que ya vienen de un milímetro, de siete milímetros y vamos a trabajar entonces lo que faltaría son eh, los pies o los zapatitos que van con la pierna del pantalón todo de una sola pieza y los brazos además del cabello vamos a empezar a trabajar lo que serían los zapatos o los pies con las piernas entonces para el caso de los pies o los zapatos en este caso vamos a hacer el nudo corredizo y vamos a tejer 1 2 y 3 cadenas. Voy a cerrar el pequeño círculo. Voy a tejer una cadena, vamos a tejer dentro 7 puntos bajos, 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos bajos. Ahora trabajo en forma espiral, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Pongo el ganchito. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar y me van a salir 14 puntos. Una vez que he tejido ahí, tengo 14 puntos, saco el ganchito, tejo un punto bajo, coloco nuevamente el ganchito, y aquí tejo uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, un punto bajo sin aumento, siguiente: uno y dos puntos bajos en el mismo lugar, un punto bajo sin aumento, siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar, me van a salir 21 puntos. Quito el ganchito y ahora voy a empezar a tejer así sin hacer ningún aumento. Voy a tejer tres hileras: tres hileras de 21 puntos cada una de las hileras, porque no voy a hacer ningún aumento, solamente puntos bajos, tres filas. Entonces, ya he tejido después de la hilera de la última hilera de aumento, tres hileras sin ningún aumento. Voy a hacer una sola fila de disminuciones, paso uno. Paso 2, cierro todo junto. Vamos a poner acá el ganchito. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Así voy a dar esta pequeña vuelta. Estoy terminando de dar la vuelta. Y miren, me falta un punto por tejer y hasta ahorita tengo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 puntos, pero me falta un punto por tejer que queda suelto porque no no le podemos hacer disminución, entonces van a salirme 11 puntos. ¿Bien? Quito el ganchito, deslizo y voy a cortar aquí la lana. Y tengo 11 puntos después de esta hilera de disminución. Bien, esta va a ser la base de lo que sería el zapatito. Y entonces voy a empezar a tejer con la lana en color blanco, blanco perla. Y vamos a empezar el tejido bien. Entonces, pongo de sí mi lanita paso dos cadenas que equivalen a un punto bajo y voy a dar la vuelta y me van a salir 11 puntos bajos bien ahí voy 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 puntos bajos. 11 puntos bajos. Aquí donde empecé voy a deslizarme. Voy a hacer dos cadenas que equivalen a un punto bajo y voy a hacer una segunda vuelta de puntos bajos en color perla. Para de ahí empezar a tejer perla, rojo perla de esta manera. ¿Bien? Una vez que termino esta vuelta, lo que voy a hacer es... Me voy a deslizar aquí. De esta forma me puedo deslizar para empezar el rojo. Me voy a deslizar en rojo. Vuelvo a tejer una y dos cadenas que equivalen un punto bajo y pues doy la vuelta de esta manera tejiendo dos filas en color Rojo de esta forma, dos vueltas en color rojo. Una vez que he terminado las dos vueltas en rojo, voy a pasar aquí el color blanco y voy a tejer dos cadenas que equivalen a un punto bajo. Y voy a continuar así tejiendo ahora dos vueltas en blanco. Bien. Y así voy a continuar hasta terminar con dos vueltas en rojo. Voy a tejer así dos piernitas con zapatos y me van a quedar de esta manera. Las voy a rellenar y me quedan así las dos piernas. Ahora voy a trabajar lo que serían los brazos. Para los brazos voy a tejer nuevamente nudo deslizado. 1 2 3 cadenas, estoy empezando con el color piel, deslizo cadenita y voy a tejer aquí 10 puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos bajos y de ahí voy a tejer 3 vueltas en color piel solamente con puntos bajos de esta manera 3 hileritas en puntos bajos en color piel yo aquí ya tengo avanzado los brazos y como les dije Primera vuelta, 10 puntos bajos, 1, 2, 3 vueltas en color piel, pasamos al color rojo, blanco, dos de rojo, dos de blanco y terminamos con 3 en rojo. Ven, acá ven 1, 2, 3, y con eso tenemos lo que serían los brazos y las piernas. Aquí ya no les he explicado la misma forma porque es la misma técnica que ven aquí. Ahora lo que vamos a hacer es proceder. Ya tenemos todas las piezas, prácticamente solo falta hacer el cabello. Antes de ello, vamos a cerrar lo que sería brazos y piernas para poder coserlos al cuerpo. Entonces, miren, aquí tenemos y vamos a cerrar. Así, igual como hemos hecho el gorro y como hemos hecho los muñequitos anteriores, pues vamos así a pasar la aguja y luego vamos a. Pruncir. de esta manera entonces miren así jalamos y ya tenemos vamos a rematar y cortar aquí no voy a cortar perdón voy a rematar pero no cortar la lana porque nos va a servir para coser hacemos lo mismo con los dos brazos entonces vamos a empezar y cosemos los brazos va a un lado y hacia el otro lado contamos uno dos puntos hacia abajo y simplemente con puntaditas cosemos un brazo y luego cosemos el otro brazo. Bien. De esta forma cosemos los bracitos. Una vez que hemos cosido los brazos, vamos a pasar la correa antes de coser las piernas aún no es la he fijado, luego la voy a pegar, si desean la pueden coser. Yo en este caso he pasado la correita y vamos a coser las piernas. ¿Bien? Igual con la, la, la lana que tenemos y la colocamos, ¿no? Fijándonos que esté centradita una pierna y otra pierna y simplemente igual con puntaditas pues la vamos cosiendo. Voy a voltear así para que sea más fácil. Y vamos a coser las dos piernas de la misma manera. Vamos girando, dando la vuelta. Si desean primero fijan acá la correa, yo aún no le he fijado, pero la voy a fijar una vez que co cosa las dos piernitas. Entonces, miren, una vez que ya hemos cosido las piernas, hemos pegado acá la correa. Yo le he puesto estas medias lunas que son del mismo material que las perlas. Acá le hemos cosido o pegado unas perlitas y finalmente pues vamos a unir aquí de esta manera y fijamos lo que sería el cuello para trabajar lo que va a ser el cabello. Entonces, ahora vamos a hacer el cabello. Yo voy a usar así mis manos y voy a dar unas 25, 26 vueltas aproximadamente. Esto va a variar dependiendo del grosor del hilo lana. Bien, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez que hemos dado así unas 25, 26 vueltas, como les repito, depende esto del grosor del hilo lana que tengamos. Vamos así. A cortar en dos, vamos a abrir aquí de esta manera. Si desean, lo peinan, ¿no? Como, como gusten. Aquí voy a hacer con la técnica que trabajé la barba. Procuren que el color del cabello no sea muy oscurito, porque cuando trabajamos con color más oscuro, eh, lo que quede de silicón frío en este caso se pone un poco de un tono más claro medio blanquisco también lo pueden hacer eh, si tienen más tiempo para que seque el proyecto con eh, cola artesanal de la que se vuelve transparente cuando se seca solo que ahí tienen que esperar un poquito más que seque dependiendo del clima en el que se encuentren pero la técnica básicamente sería la misma hay pegamento artesanal de que se vuelve transparente cuando se seca también puede ser eso mucho mejor solo que el secado es más lento. La apariencia que tiene la goma artesanal que se vuelve transparente es blanca, pero cuando se seca se vuelve transparente. ¿Bien? Acá en Lima, Perú se llama bondo, bondo artesanal, este cola bondo y entonces pues se vuelve transparente completamente la técnica sería igualita. Pasamos a los dos bordes, si quieren dejan orear ligeramente, traten de eso sí no manipular mucho, porque cuando manipulamos más, más es probable que se vuelva, miren aquí ligeramente blanquisco. Pero al final yo considero que no se nota, Esa es una forma de poner el cabello, la otra es la forma convencional, hacemos los rollitos y simplemente los pegamos y cortamos también es otra manera bien lo mismo vamos a hacer hacia el otro lado de la misma manera pasamos ahí y es echamos hacia un lado y hacia el otro no olviden limpiar el piquito de si usan el silicón frío y si usan la goma también porque a veces se pueden pegar las hebritas de la lana ¿bien? como les repito es la misma técnica que si ustedes usaran la goma artesanal. Van a colocar hacia un lado, hacia el otro. Dejan como orear un poquito y sin tocar mucho le dan la forma. Les van a quedar así como si fueran unos bigotes grandes como cuando hicimos la barba de Papá Noel o Santa Claus. Recuerden que si ustedes desean ver este proceso o cualquier proceso del de proyecto mucho más lento, siempre hay la opción de cámara lenta en todos los videos. Bien, entonces así yo he trabajado unos, podemos ser cuatro o cinco de estos para colocar en, en el cabello de nuestro eh, elfo de Navidad. Entonces, miren lo que voy a hacer yo: es aprovechar y pasar acá por lebrita donde unimos. Voy a pasar así la aguja de lana para unificar lo que va a ser la peluquita. Bien, de esta manera y aquí. Voy a amarrar. Entonces, lo que va a suceder es que ya con esto puedo pegar así la peluquita en la cabeza de nuestro elfo de Navidad. Bien, esta lanita la dejamos así. Podemos usar este lado, el otro lado. En realidad, depende del gusto de cada uno de ustedes. Entonces, miren, colocamos así encima y vamos a pegar con silicón caliente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar así y pegar el gorrito. Ya hemos pegado las orejitas, miren acá para que quede puntiaguda, punto de silicón caliente, presionamos, punto de silicón caliente, presionamos, ponemos así, colocamos los ojitos, los vamos a pegar y también vamos a pegar la naricita. Entonces ahora vamos a hacer la boquita. Yo lo voy a hacer con hilo color negro. Esto ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Si desean hacen la boquita, si desean pues lo dejan sin boquita. Algunas personas lo, lo hacen estos muñequitos pues sin boquita. Le prefieren hacerlo así. Pueden hacerlo como ustedes prefieren. Yo en este caso voy a hacerlo así con la misma técnica que hicimos el Muñeco u hombrecito de nieve de esta manera, entonces así estoy usando hilo delgado, el mismo que es un hilo de algodón delgadito, y pues esto ya. Como les repito, lo dejo a su criterio, podemos hacerle aquí su pequeña pestañita, podemos hacerle su cejita, depende del gusto y finalmente le vamos a colocar pues las chapitas, ¿ven? Entonces aquí me voy hasta acá para que quede la sonrisita, calculo que está a la medida y yo me voy a pasar de aquí al al ojito y voy a hacer acá ligeramente una pestañita pero como les repito eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes de esta manera aquí yo voy a hacer la pestañita así solo una chiquita al otro lado también le coloco las chapitas y les muestro cómo luce terminado como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso elfo de Navidad terminado. Miren ustedes qué precioso ha quedado. Ustedes lo pueden elaborar para decorar el árbol de Navidad, para las guirnaldas en las ventanas, para colocarlo en la puerta, por ejemplo, con este hermoso... Bastón de caramelo y flores nochebuena en 3D que hemos elaborado ya anteriormente en este mismo video tutorial. Les voy a dejar el enlace. Si ustedes no han visto este tutorial del bastón de dulces de caramelo, les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver y elaborar y hacer un, una bonita decoración que puede servir también para colocarlo en la puerta de la casa, en la ventana. Va a quedar súper hermoso hace este hermoso elfo navideño y una linda combinación con el Papa Noel o Santa Claus, con el renito de Navidad, con el muñeco de nieve, queda súper súper lindo. Entonces espero que se animen a hacer este hermoso proyecto no olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Recuerden que tenemos más de 1700 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer como en este caso hermosas decoraciones para la casa, lindas ideas para hacer... Preciosos regalos, así como también elaborar estos proyectos, porque no para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra, ya que son súper fáciles de elaborar. Por ejemplo, este hermoso elfo de Navidad lo hemos tejido todo el cuerpo y la cabeza de una sola pieza, súper, súper sencillo, como una fundita, y nadie creería que es tan, pero tan fácil de hacer. Así que yo se los recomiendo. Hagan la prueba, si ustedes son principiantes estoy segura que lo van a poder hacer, si son avanzados con mayor razón va a ser mucho más sencillo. El elfo de Navidad mide aproximadamente unos 35 centímetros de alto con todo y gorrito, queda súper bonito. Entonces ya saben subimos videos tutoriales con lindos y novedosos proyectos de tres a cuatro veces por semana, así es que esténse siempre pendientes entrando al canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos tutoriales. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.